Enfrente a todos estos antisociales. Vamos a ver y a escuchar lo que dijo el presidente. Bueno, como presidente de la República, lo que yo he hecho es cumplir con mi responsabilidad de mantener el orden. Y aquí el monopolio del orden solo lo puede tener el gobierno. Aquí no puede haber ninguna área que haya un cacique, que es el que hace y que deshace. Habría que preguntarle a las madres de las niñas violadas, a ver si piensan así a esas madres de niñas violadas, una embarazada de 14 años. Eso es una minoría. Y en esta sociedad dominicana, mientras yo sea presidente, ese tipo de comportamiento no se va a aceptar, de ninguna manera. Y estoy seguro que la gente decente de Cambita, la gente decente de Cambita, que es la gran mayoría, está de acuerdo con las acciones. Y donde quiera que haya un Kiko la quema, vamos a ir detrás de él. Totalmente de acuerdo, señor presidente, con lo que usted señala. Donde quiera que haya un individuo que sea como Kiko la quema. Hay que quemarlo. A los delincuentes nosotros hemos señalado, aquí hay que tratarlo como tal, como delincuentes que son. El delincuente no le importa matarlo, llevarle un celular y matarlo. Llevarle una cartera. A la delincuencia hay que tratarlo como tal y hay que darle para abajo. Yo estoy de acuerdo con eso. El que ande robando y atracando hay que matarlo. Yo estoy de acuerdo con eso. Y usted sale ahí a la, a la avenida Bartolomé Colón y pregunta, ¿usted está de acuerdo con que maten a los delincuentes y todo el mundo le va a decir que sí? Usted sale a la calle del sol y le van a decir que sí. Donde quiera que usted salga, en el Conde, en Santo Domingo, usted sale, usted está de acuerdo con que maten a los delincuentes y la gente le va a decir que sí. Entonces, presidente, estamos en ese sentido apoyándolo.